Luego de 8 semanas de confinamiento, los restaurantes del centro de Monterrey reabrieron sus puertas y aunque mantenían su actividad con el servicio para llevar, hoy reactivaron sus comedores. En un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, se pudieron observar diversos establecimientos abiertos y un flujo considerable de personas en las calles, restaurantes y plazas comerciales, así como establecimientos que no son considerados de primera necesidad, como talleres automotrices y tiendas de autopartes. Los restaurantes presentaron un pequeño aumento de flujo durante el día, siguiendo las recomendaciones establecidas como laborar solamente con un 50% de su capacidad, tener espacios entre cada mesa y cumplir con las medidas sanitarias como el uso de antibacterial y cubrebocas. Pues ha estado un poquito con más gente, se ha visto. Entonces me imagino yo que se están activando otra vez los mismos trabajadores, ¿verdad?, de aquí del centro. Bueno, yo los veo así todos con su protección. Bueno, la policía es una de las personas que se encargan, ¿verdad? Si los ven sin cubrebocas, van y los abordan y les dicen que se los pongan. Si no lo traen, pero la mayoría de la gente trae su cubrebocas y así se sana a distancia, ¿verdad? Esto pese al plan de reactivación del gobierno del estado que propone la reapertura escalonada de diversos sectores arrancando la primera fase dentro de 2 semanas. Sin embargo, el municipio de Monterrey adelantó la reapertura para este jueves permitiendo que giros como la industria restaurantera, la construcción al aire libre y ventas al menudeo fueran reactivadas. Vamos a publicar un protocolo que lo hicimos también con la Cámara de la Industria de la Cocina, de los restaurantes, en donde vienen una serie especificado los protocolos, procedimientos y manuales de las medidas sanitarias que se tienen que tomar en el interior del restaurante y a la entrada del restaurante y durante las horas inclusive que no se tiene trabajando estos centros de negocios. Además, anticiparon que el 28 de mayo reactivarán la venta al mayoreo, medida a lo que se sumaron municipios como San Pedro Garza García, que anunció la reactivación de restaurantes, clases privadas en academias culturales y deportivas, centros comerciales al aire libre y mercados rodantes entre el 17 y el 31 de mayo, mientras que el municipio de Apodaca anunció que el 30 de este mes iniciarán la reapertura de la obra pública y privada. Victoria Escamilla, Noticias 28.